problema de que retengo mucho líquido. ¿Él es tu esposo? Sí. Pide que te ayude con el micrófono. Mira, no, nomás sí, le apachuras aquí, ándale. Ahí ya se abre, ándale. Perfecto. No, ya soy trucha, antes sí metí la pata. Yo te ayudo bien buena onda, o sea, sin maldad. Y el marido así de... Y luego llegan ustedes, yo duermo contigo, todas las noches te veo, y el marido a un lado así, perro maldito. Empecé a retener mucho líquido, tengo que estar tomando diurético, hay alimentos que me disparan de un día para otro. Eso. Okay. Eso no es. ¿Cuánto empezaste a retener líquido? A los 37 años. ¿También dejaste de ir al baño igual? No, eso es lo muy raro. Pues luego cuando hay retención de líquido también se hace más seca la popó y casi vas menos, te cuesta más trabajo, sientes... Pues sí, soy estreñida, sí. Pero... Ah, eso me refiero. Sí, eso entonces, sí. ¿Cuándo empiezas con esto? Con esto empecé hace... ¿Qué edad tienes? 15, hace 17 años. ¿Qué edad tienes? 54. 54, ¿qué pasa? ¿Hace cuánto me dijiste que empezó? Ya estoy medio cansado en mi cabeza, pero... Ya sé, ¿tienes 50 y qué? Tengo 54, estaba embarazada de mi hija cuando empecé, se me hincharon muchísimo las piernas, todo, empecé a retener mucho líquido en ese momento. De no, ahí eso ya me lo contaste, de 54 sí. Menos... Ahorita tienes 17, 54. Ahorita tengo 54. Bueno, ¿qué edad tenías en ese momento? Ay, 17, 54 menos 17, tú eres bueno para eso. 50 son 14 más 3, 37, serías 40, 37. 37. Búscate a alguien que se ha ido de tu vida o hayas perdido a alguien. Que hubieras, te hubiera gustado retener eso. Ay, no sé qué. No cambiaste de ciudad, no, tú tenías hijos ya ahí. Tenía una hija. No pasa nada con ella, ni un gran susto, temor a perderla. La operaron. ¿La operaron de qué? Sí, la operaron de una pierna porque tuvo una infección fuerte, que pues no supieron de qué era, está teniendo una infección en la pierna. ¿En tu historia familiar hay una muerte por parto, o muerte en parto, en trabajo de parto? No sé. ¿Donde alguien haya quedado huérfano muy joven? Sí. ¿Quién? Murió mi bisabuela y dejó a 6 hijos. ¿En trabajo de parto o en una operación? Yo siempre supe que en trabajo de parto, hace poco que me dijeron que no, pero se me hace que sí fue sí. Eso. ¿De qué mes es tu abuela? Ay, no. Bueno, la que murió fue mi bisabuela. Mi abuela es... ¿Tu bisabuela de qué mes era? ¿O en qué mes murió? Eso sí, no sé. Bueno, fíjate eso bien. No sé. Fíjate bien. Retener a alguien, amor, mamá. El agua líquido es madre, representa a la madre. Así como el fuego representa al padre, el agua representa al mar. Retienes líquido, retienes a tu madre. Sí. Tú, hija, es doble de la bisabuela. Se llaman igual. ¿Se llaman igual? No. Bueno, si no son del mismo mes. Se llama como la tatarabuela, perdón. Sí. ¿Cómo se llama la bisabuela? Emi. ¿Emi? Uh-huh. ¿Y cómo se llama tu hija? Sofía. Ok. No importa, porque puede ser por fecha de nacimiento. Fíjate bien, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Ella es tu bisabuela. Sí. Tú eres doble de tu abuela. Sí, a mi nombre. Me llamo igual que mi abuela. Okay. Y que mi mamá. Entonces, tu abuela, tu madre, sí. O tu abuela, perdón, ve entrar a su madre, tu bisabuela, al hospital... Y muere. Sí. Simbólicamente muere y yo me quedo sin mi madre. Sí. Y empiezo a retener líquido. Es que mira, cuando todos comprendamos cómo funciona el cerebro y que todos son ciclos, se van repitiendo y que lo único que encontramos son rieles, para tu cerebro, tu madre entró al hospital y murió. Y a partir de ahí retienes líquido. Y normalmente cuando hay retención de líquido hay un huérfano o huérfanos que se quedan sin madre. Es la mayor de las retenciones, y más cuando estás niño. Sí, fueron. Sí. Mi abuela estaba ¿sí? muy chiquita. Entonces, bueno, toma conciencia de lo que te digo. Ni es tu madre, ni tú eres la abuela, pero están en un ciclo repetido. ¿Y cómo puedo romper ese ciclo repetido? Yo tengo un video que se llama Cortar con las toras del árbol. Primero tomando conciencia, pero haz este ejercicio, cierra los ojos...
y haz el ejercicio ese. Se te olvida el nombre, le dices a cualquiera de mi equipo, cortar con las historias del árbol. Okay. Lo ves y ahí te voy diciendo qué hagas.